capturado en la Ciudad de México Raúl N., alias El Cholo, presunto responsable del ataque a un sujeto apodado La Zorra, ocurrido durante la jornada de vacunación pediátrica en el Centro Francisco y Madero. Presuntamente se trató de un ajuste de cuentas donde resultaron heridos de bala dos menores y un adulto. La Fiscalía de Puebla no ha dado a conocer más detalles al respecto. Clausuran temporalmente el puente colgante de Palmas Plaza, que resultó afectado por la tormenta del pasado lunes. Las autoridades van a investigar si cuenta con todos los permisos y medidas para operar. Buenas noticias, ya terminó la rehabilitación del Hospital Psiquiátrico Dr. Rafael Serrano, mejor conocido como El Batán. Este espacio fue construido hace 55 años y durante todo ese tiempo no había recibido mantenimiento. El gobierno del estado tomó cartas en el asunto y reconstruyó los 3 edificios. 2 están destinados para la permanencia de pacientes y 1 para rehabilitación, donde además se impartirán cursos y fomentarán actividades como terapias. La Comisión de Hacienda y Patrimonio Municipal del Congreso de Puebla aprobó los aumentos del 4 y del 7.6% para las tarifas del SUAPAP, además de estímulos fiscales para deudores del servicio de agua potable, drenaje y alcantarillado. El presidente de la Comisión de Hacienda, Jorge Estefan Chidiac, señaló que al no aprobar los aumentos se incumplía con el contrato de la concesión, lo que podría generar demandas. Por esta razón, se buscó un aumento mínimo.